buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los participantes a esta clase magistral que ha organizado la Fundación Escuela Taller de Cali. Una clase magistral con las maestras que tenemos aquí en el día de hoy y que ustedes se han inscrito para participar de la capacitación de este plato magistral que para el día de hoy es triple de tollo, piangua y camarón. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo técnico de Integra Comunicaciones, a XTV, a toda la gente de producción de la Fundación Escuela Taller de Cali que nos acompañan esta tarde. Y vamos a iniciar saludando a las maestras que estarán con ustedes enseñándoles lo que es esta receta tradicional del Pacífico colombiano. Se encuentra conmigo en esta tarde la maestra Karen Joana Montaño. Maestra Karen, buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. También se encuentra con nosotros la maestra Luz Enid Landazuri. Maestra, ¿cómo le va? Bien, buenas tardes para todos. Excelente. Muy bien. Y la maestra Gladys Caicedo. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes para toda la producción. Muchas gracias por invitarnos y por tenernos aquí. Muchas gracias. Nosotros muy contentos de tenerlas con nosotros aquí en esta transmisión que estamos realizando para todos los participantes que se inscribieron en la tarde de hoy, 2 de mayo. Espero que estén allí ya en casita con todos los ingredientes que fueron enviados a ustedes para este borondo culinario virtual del Pacífico, que tengamos ya todo listo, todo preparado. Vamos a iniciar un poquito con la historia de lo que es este plato del Pacífico. Ya le estaremos preguntando a las maestras para que nos cuenten y nos pongan en contexto. Les quiero recordar que este proyecto es realizado con la intención de aportar la promoción, la inclusión social y económica de las comunidades afrocolombianas que han sido afectadas por el conflicto. Un evento que, o este proyecto más bien, es organizado por la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, y la Agencia de los Estados para el Desarrollo Internacional, USAID. Los propósitos de este proyecto son muy puntuales. El primero es explorar los efectos que está teniendo la pandemia en la cocina tradicional. El segundo punto es comprender el valor agregado en la cocina afrocolombiana, cómo se configura eso de la cocina étnica a partir de las estrategias de las maestras utilizan en la preparación de los platos. Y el tercer punto es conocer a fondo los modelos de negocio o emprendimientos de cara a la pandemia, cuáles son las estrategias que están siendo utilizadas y cómo pueden ser tomadas como referencia. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Fundación Escuela Taller de Cali, tanto en Instagram como en Facebook. Allí nos pueden seguir en estas redes sociales. Y bueno, mi nombre es Elier Hernández, les damos la más cordial bienvenida. E iniciamos, esperamos que todos los participantes estén allí en casita ya con todos los ingredientes. Y vamos a preguntarles a la maestra Karen Joana, que nos cuente un poquito acerca de los ingredientes para este plato. Bueno, como principal tenemos aquí un tollo, pues este tollo aquí está fresco, ¿sí? También se puede ahumar. Cuando yo estaba en el territorio con mi abuela, como no teníamos medios pues de conservación para conservar las proteínas, procedíamos con el ahumar, la técnica del ahumado o el salado, ¿sí? Entonces, pero en esta ocasión vamos a utilizar tollo fresco. Esta es la piangua se da en nuestros manglares de nuestro litoral pacífico, ¿sí? Esta es un molusco, viene en una concha, la cual también, cuando yo estaba allá en el territorio con mi abuela, esa concha la utilizábamos para raspar el coco, ¿sí? Porque pues allá no habían todos los implementos que ahora existen acá, en este territorio de acá. Este es el camarón, aquí tenemos un camarón, este camarón es... Nacional. Es camarón blanco, ¿no? Es blanco, otro, sí. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces ahora pasamos a nuestras hierbas de azotea. Aquí tenemos el poleo. Mi abuela tenía un potrillo que ya pues no utilizaba porque pues estaba ya averiado, pues había pasado pues ya su uso. Y allí ella tenía sus hierbas de azotea, ¿sí? Yo soy de Tumaco, Nariño, hago parte tanto como del río y también del mar.
Entonces, estas hierbas, pues no, lo que yo pues aprendí de mi abuela, que se sembraban en esa, en ese potrillo, o se le llama azotea, para cuando subiera pues la marea, estas hierbas se pudieran conservar. No solamente pues teníamos hierbas ahí con mi abuela sembradas, hierbas, teníamos hierbas de condimento y también de aromáticas, ¿sí? Este es el poleo, este es el poleo, esta es la albahaca negra, la de nuestro territorio, este es el oregano y este es el cimarrón. Pues acá se le dice cimarrón, pues en mi territorio pues tiene otro nombre, ¿sí? ¿Qué otro nombre recibe el cimarrón? Se le llama la de chirarán. Y este es el ají dulce, ¿sí? Este ají dulce también se da en nuestro territorio. Acá, él viene de la familia del pimentón, pero en nuestro territorio no se veía el pimentón, sino el ají dulce. Pues mi abuela utilizaba, esos son los ingredientes que utilizaba mi abuela. También tenemos la cebolla larga, la cebolla de la azotea de mi abuela. Era una cebolla verde, muy verde. Verde, y mi abuela siempre utilizaba la parte verde en el territorio cuando yo estaba con mi abuela. Le doy el paso a mi compañera Lucení. Sí, sí. Ah, todos los ingredientes. Lucení nos puede decir sobre para otros ingredientes. A ver, claro. Ya nos presentamos y yo sigo aquí. Lo primero es, este es nuestro coco, como decía mi compañera. Este coco se raspaba con la concha de este molusco, que es la piangua, y salía fino. Entonces, este es el coco. Aquí tenemos el achote. Sí, este es el achote que ustedes tienen en casa. Allá nosotros no usamos el color el rey y esas cosas, ¿no? Porque esta nosotros mismos lo elaboramos sin químico, ¿no? Este es nuestro achote que lo sacamos, en este momento lo vamos a hacer con aceite para que salga la tinta, y nuestra sal al gusto, limón. Ustedes saben que el marisco sin limón, wow, hay que echarle y lavarlo con limón para que le salga el marisco. Nuestro arroz, y pues no puede faltar la belleza del plato, el arroz, el plátano. Sí, que esto es el que le da el decoración al plato. La dejamos aquí a mi compañera Gladys, si ella si quiere. A ver, maestra Gladys. Bueno, yo ya mis compañeras les explicó. Igualmente puedo seguir con las hierbas aromáticas que usamos tanto para la comida. Este poleo, cuando los niños nacían, en mi tierra siempre le daban una infusión de poleo para que no les doliera el estómago. También les sirve para uno. Esta, la albahaca negra, también es muy buena para la comida y para curar el mal de ojo. Tenemos el chillarán. Que el chillarán, que aquí se dice cimarrón. Cilantro cimarrón. Entonces, esto allá nosotros lo conocíamos. Yo soy del municipio de Roberto Payán, San José, departamento de Nariño, costa pacífica nariñense. Con esto era para darle el sabor a todas nuestras comidas, nuestros platos, como dijo aquí la compañera. Esto nosotros allá no utilizábamos Maggi ni Rico, nada. Todo se hacía con hierbas de la azotea que lo usábamos nosotros. Tenemos la cebolla para hacer nuestros guisos, muy fundamental. Con lo que dice aquí la otra maestra, el achote, porque nosotros no usábamos azafrán, sino achote. La sal, ¿qué le cuento de la sal? La sal esta llegó a lo último a mi tierra. Antes nosotros usábamos una sal que venía en tronco, con esa cocinábamos. Anteriormente se cocinaba con sal, pero en tronco. El limón, que es bendito para las limonadas y para todo lo que es el proceso del marisco. El arroz, que nosotros también allá lo cosechábamos. Mi papá sembraba el arroz y le hacíamos su proceso, lo pilábamos y sacábamos el arroz.
Entonces, todas estas, con todas estas hierbas, con todas estas cosas hemos nacido. La cebolla cabezona, sí, poco, eso normalmente usábamos la cebolla larga, muy conocida, de la piangua, el camarón, el plátano. Allá comida sin plátano no era comida. Y sobre todo un marisco. Todo tiene que tener plátano para poder, la gente de la costa consume mucho, mucho plátano. Y el coco, infaltable. Uno no cocinaba con aceite. Las preparaciones todas se hacían a base del coco. ¿Sí? Porque en cada casa, de cada familia de mi municipio, tenían 2, 3, 4 palmas de coco. Entonces uno no necesitaba aceite, sino que simplemente coger 2, 3, 4 cocos, los que uno quisiera, y con eso lo raspaba, como dijo la compañera. Nosotros no usábamos otra cosa para rasparlo, sino con piangua, raspar. Nosotros decíamos raspar con la piangua que se saca de ese molusco. Entonces, así hacíamos todas nuestras preparaciones. Bueno, hemos escuchado aquí todos los ingredientes que se requieren para este triple de tollo, piangua y camarón. ¿Hay alguna historia sobre este plato? ¿Cómo nace? Pues, como le dijera, esto nace más que todo aquí en la ciudad, ¿sí? Porque nosotros allá, si íbamos a hacer piangua, es piangua. Si es camarón, es camarón, ¿sí? Pero aquí ya llegando a la ciudad, que es otro mundo para nosotros, pues ya se complementa para darle una mejor salida a estos platos, ¿no? Entonces la gente a veces le dice a uno, ay, deme de todito, ¿sí? Entonces yo quiero probar de todo. Entonces ya se le colocó un nombre a este plato, porque realmente de donde yo soy, que soy de Barbacoas, Nariño, parte del Patía, que es por esos lados de allá, si voy a comer camarón, es camarón. Si voy a comer piangua, es piangua. Cada día como algo diferente. O si yo voy a hacer un atollado y quiero mezclar varios productos, entonces lo hago. Eso sí lo hacíamos nosotros allá. Pero el resto, de ahí nace este plato. Bueno, entonces si queremos pedir este plato en un restaurante, lo podemos pedir como un triple de tollo, piango y camarón. Exacto, o lo puede pedir un 4 triple, dependiendo de todas las variedades que nosotros tengamos. Perfecto, entonces empecemos a la hora. Yo creo que los televidentes que están allí a través de MIR, que se han inscrito para participar en esta clase, ya tienen todo listo, todos los ingredientes. Empecemos, maestra, ¿quién nos va a explicar cuál es el procedimiento para iniciar? El procedimiento para iniciar es lo primero, lavarse las manos, del codo hacia abajo. Les voy a hacer una demostración, pero no quiere decir que lo hagan en la casa, en las partes donde van a lavar los productos, porque saben que vamos a sacar infecciones, y si lo hacemos aquí, ¿qué sucede? Se nos va a contaminar lo que ya tenemos. Y más en esta época. Y más en esta época de pandemia, ¿no? Entonces, yo les voy a dar una demostración en seco. Pero no quiere igual decir. Igual lavamos las manos nosotras. Sí, pero no, ya tenemos lavadas las manos. Pero entonces no quiere decir que yo no me las lavo, sino que se los voy a hacer porque, como no tiene el espacio, pues no se presta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lavarnos las manos, coger el jabón líquido y lavarnos la mano en este estilo. Empezamos del codo hacia abajo. Sí, de este codito hacia abajo, las dos manos, lávenla sin ningún problema. Denle en circular. Círculo. Sí, círculo, para que ella vaya lavando. Llega las manos, mire la posición. Entrelazamos los dedos. Luego esto aquí. No, el pulgar. Uh-huh. El pulgar. Luego uña, pasamos a las uñas. A las uñas aquí o en esta aquí posición. ¿Sí? Entonces, luego ya, digamos, a retirarnos con nuestra agua, este producto, algo que de verdad no volvamos a tocarlo porque entonces nos contaminamos y no estamos haciendo nada. Luego cogemos ya, nos secamos para que no haya agüita a chorrearnos a los alimentos. Cogemos nuestra cebolla, sepan que la cebolla, más que todo en este invierno, se crecen muchos bichitos. Tenemos los parásitos, las lombrices, que pues ahora se comen, ¿no? Son combustible.
Pero de todas maneras, ellas ponen un huevo, una babasa, si no lavamos bien nuestra cebolla, sucede y acontece que todos esos microbios van a nuestro organismo. Y ahí donde nos enfermamos, no porque estamos enfermos, sino porque esta bacteria, hay cuerpos que no tienen pues las defensas normales y les va a hacer daño. Entonces, le echamos culpa que hay que el marisco, eso. No, a veces el mal lavado. Sí, hay veces procedemos y decimos eso. Correcto. También hacemos lo mismo con nuestra hierba y con nuestro ají. Y también, por ejemplo, les voy a enseñar, compañeros y compañeras, los que estén conectados. Este es el molusco, que es la piangua. La piangua, no le quiten esto negro, que hay personas que dicen, wow, ojo negro, que me queda muy oscuro. Ojo, este es el producto que le da el sabor a nuestro plato. Si ustedes se lo quitan, no les va a saber a piangua, ¿sí? Entonces, ustedes lo que hacen es exprimir, porque él va a botarle, si ustedes lo exprimen, les va a botar una cosa blanquita. A veces las personas que no hacen esto les da cólico, pero es esa babita que tiene allí. Entonces la exprimimos, la lavamos bien, sin quitarle esto negrito. Sí, el negro, entre más negro, más rico, ¿no? Más sabor. Más sabor. Entonces ustedes lo exprimen, si no les sale es porque ya la hicieron el proceso, porque hay personas que desde que la hacen, le hacen ese proceso, bueno. Y lo lavamos, una recomendación, debemos de picarla, bien picada, y ponerla a darle unos 2 o 3 minuticos, y tenemos una pitadora, a pitarla o ponerlas a cocinar 20 minuticos más, porque ella es durita, ¿sí? Y para que quede más suave, se cocina más. Esta es la piangua. El camarón. Sí. Que siga mi compañera Gladys. Bueno, entonces aquí tenemos también el camarón, que es parte de nuestra preparación, de nuestro plato, el triple. Este camarón ya viene sacado la concha y desvenado. Siempre que nosotros vamos a comprar un camarón, tenemos que mirarnos si tiene esta rajadurita aquí, que es donde viene la caca del camarón. Entonces, este ya se le retiró tanto la piel, la concha, como la venita del camarón. Entonces, aquí ya está listo para llevarlo a la cocción, que la cocción del camarón es una cocción muy rápida. Muy suave, muy rápida. Él no se lo puede poner a cocinar mucho porque se vuelve cauchudo. Entonces, esta es medio hierve o apenas empieza a ponerse rojito, se retira del juego, se le echa agua fría para cortar el proceso de cocción y ya se lo separa y se lo deja a un lado. Es decir que nuestros participantes deben estar limpiando en este momento el camarón, si no les ha llegado limpio, que lo vayan limpiando, y también lo mismo que la piangua, si revisen la que le saquen todas las venitas. Correcto. Sí, todo tiene que ir desvenado y limpio porque esa es la caca que tiene aquí el camarón. Entonces ya después viene el Toyo, viene y le explica a otra compañera Karen. Dale, a ver, bueno, maestra Karen, cuéntenos. Bueno, pues aquí, como podemos ver, el Toyo es tiburón, ¿sí? Entonces la piel de él es muy gruesa, muy áspera. No se puede comer. Lo que a mí mi abuela me enseñó, que si usted comía el cuero del camarón, se quedaba sin pelo. Se quedaba sin cabello. Se le caía el cabello. Entonces, también cuando vamos, porque no todas las pesqueras venden el Toyo ya sin cuero. Entonces, cuando vamos a comprar el Toyo, tenemos que fijarnos de que él no tenga el cuero. Aquí, como podemos ver, ya está limpio, no tiene cuero, está ya su proceso terminado y está, como dice mi compañera, listo para la preparación que vamos a tener en el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos primero aquí con la profe Karen. Aquí tenemos la piagua, que es la primera que vamos a utilizar porque es más durita, se nos demora más. Este plato, después que usted tenga todo listo,
no le puede durar más de 40 a 60 minutos. En una hora debes de sacar este plato, porque nosotros en nuestro negocio lo tenemos ya listo, limpio, picado, solamente es pitar, porque más de media hora no podemos demorarnos, el cliente se nos va, pues se nos aburre. Bueno, entonces vamos con el proceso de la limpieza. Vea, aquí salió, miren, aquí no salió la agüita que yo les digo, miren, mire, ahí la botó. Tienen que poner mucho cuidado, ¿ya? ¿A dónde? ¿Aquí o allá? Aquí vamos al paso a paso, para que ustedes miren, mire, ahí la botó. De pronto ustedes no la analizan, pero ustedes lo hacen en casa y van a ver que le sale como un chorrito, que ese es el agua, ese es el frío de este molusco, llamado piangua, ¿sí? Un truquito que yo les voy a dar es el siguiente. Si ustedes adicionalmente, por ejemplo, yo todo lo lavo con sal y vinagre, porque ustedes saben que el vinagre es un producto que desinfecta cualquier producto que, no, que tenga infección, ¿no? Que esté infectado o contaminada, es la palabra. Entonces aquí, mira, aquí no salió más, quiere decir que no, mírelo. Hay uno que sale de este color, hay otro que sale blanco, para que ustedes tengan. Lo lavamos, llegamos a lavar nuestro producto, ¿sí? Bien lavadito. Vamos a echarle un toque de, como ustedes no se les mandó pues el vinagre, le vamos a echar aquí a este producto sal. Si yo le echo sal para lavarlo, ¿sí? No, lávenlo bien, porque a la comida que van a la preparación no le echen sal, porque les va a quedar súper salado, ¿sí? Entonces usted cuando lo va a preparar no le eche sal, porque la sal se le queda penetrada. Entonces rapidito lo jugamos bien jugadito y empezamos. Lávelo más a cortar. Mire, me lavo las manos por favor. Sí. Acompañar a Karen. Mi compañera Karen va a ir licuando el coco, para que vamos adelantando. El coco, como lo dejamos que sea té congelado, no se daña. Sea la crema o sea el coco congelado, no se les va a dañar. Truco, si ustedes no le echan agua caliente a este coco, no le sale un poquito de leche. ¿Sí? Cuando ustedes recién lo extraen de la concha, pues está fresco sin meterlo a frío. Pero cuando ustedes lo meten al frío, esto a lo que lo licua no les bota una gota de leche. Y ustedes van a decir, el coco malo. No, échenle agua hervida o caliente y verá que le bota toda la leche. Compañera, ese proceso pasa, présteme, como decía mi compañera Gladys, como eso préstelo, contiene pico. Grasas naturales, al tener contacto con el frío, se va a condensar las grasas. Picarla, entonces, la por eso decía pico. Mi compañera que había sí. Que agregarle un agente que lo activara, que es el agua caliente, que va a hacer que esa leche, esa grasa, suelte, ¿ya? Entonces, por eso, entonces aquí vamos a tener la licuadora. No solamente eso, sino que el coco suele estar congelado, entonces para descongelarlo sí, con un poquito de agua caliente. Sí, o sea, como entró en frío, la grasa que contiene el coco, una grasa natural, entonces ella tiende a condensarse, ¿sí? Entonces, para que ella pueda volver a estar en su estado normal, hay que agregarle un agente que lo active, un agua caliente, por ejemplo, ¿sí? O si no quiere utilizar, pues, agua caliente, lo saca con anticipación, para que se evapore pues natural, por decirlo así. Bueno, vamos a preguntarle a nuestros participantes cómo van. Yo creo que ya están preparando los ingredientes también, lavándolos, organizándolos, picándolos, ya hacer el proceso del coco también con el agua caliente para licuarlo.
Entonces, cualquier inquietud, pregunta que tenga, nos puede levantar la mano para trasladársela a nuestras maestras en la tarde de hoy. Y también se encuentra con nosotros Rey, nuestro chef que tiene un restaurante en Bogotá, también es de raíces de Buenaventura. También lo saludamos, Rey, bienvenido. Saludo para todos y muchas gracias. Felicitar a esas mujeres maravillosas que, pues, yo no tengo palabras para decirle a ellas lo que, cómo hacer. Miren cómo se desenvuelven y cómo van explicando de una manera muy sencilla cómo es el proceso para elaborar un plato tan tradicional del Pacífico colombiano. Saludando a Gladys, a Karen, a Luz. Un abrazo muy grande desde acá, desde Bogotá, y bueno, esperando aportar un poquito más a todo ese conocimiento que ustedes tienen de nuestro Pacífico colombiano. Voy a estar aquí atrás y hablando un poquito, pero ya más adelante, de todo esto. Un abrazo para todos y un abrazo para las personas que están conectadas viendo a estas mujeres cocinar. Gracias, profe. Muchas gracias, Che. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro coco. Se nos olvidaba decirle que al coco hay que sacarle una primera, por decirlo así, una primera leche. ¿Sí? Entonces vamos a coger agua, no mucha, puede ser eso, puede ser un pocillado, dependiendo de la cantidad de coco que tengamos, ¿sí? Como aquí tenemos suficiente coco porque tenemos... Pues sí. Vamos a hacer un arroz con coco. Tengo aquí la cantidad de un pocillo. Vamos a ver si es suficiente, si no le agregamos otro poquito, ¿sí? Entonces, yo creo que le hace falta, entonces le voy a agregar otro poquito de agua. Pero recuerden, no agregarle mucho porque le vamos a sacar la primera leche. Entonces tiene que ser mínima. Entonces vamos a echarle otro medio pocilladito de agua. Entonces vamos a proceder a licuarlo. Cuando yo estaba con mi abuela no había licuadoras, entonces nosotros el coco era fresco, en su momento lo partíamos, lo raspábamos y le dábamos mano en un mate cogíamos y lo exprimíamos y había un utensilio que se llamaba susunga, y ahí en esa susunga era, por decir, un objeto pues metálico y tenía con una puntilla, se le hacía muchos hoyitos y por ahí se pasaba nuestro coco para que no tuviera pues ese residuo, el afrecho que llamamos en nuestro territorio. Pero aquí pues ya en modernismo tenemos colador, tenemos licuadora, entonces vamos a hacerlo pues aquí en este tiempo. Pero cuando yo estaba allá, que me crié con mi abuela allá en Tangarial allá, lo hacíamos así como les estaba contando. Entonces vamos a sacarle la primera leche a nuestro coco. Bueno, mientras que mi compañera le saca la primera agua a nuestro coco, estoy en este momento limpiando nuestro ají dulce, ¿sí? Este tiene una semilla, hay que retirarle la semilla y procederlo a lavar, ¿no? Mire, por ejemplo, miren la forma de que yo cojo el cuchillo, corto aquí y le saco la semillita, miren, la semillita que tiene dentro, como ustedes pueden observar, la retiramos y luego lavamos para llegar a picar nuestro ají dulce. Igualmente, hice con la cebolla, se lava bien lavada, por favor, para que no nos vamos a enfermar y le echemos culpa. Hay personas que dicen, ay, yo no como marisco porque me da cólico. Ojo con eso, no son los productos, no es ni la piangua, ni el tollo, ni el camarón. A veces son estos productos, porque sepan lo que están en tierra, hay animales que defecan, disculpen la mala expresión, pero ellos hacen sus necesidades y esta agua llega y contamina nuestros productos. Ya nosotros en el campo lo hacemos
como decía la profe Care, lo hacemos en la azotea, en pedazos de canoa, no sé, lanchas, no sé ustedes cómo las conozcan, y allá, casualmente, para que no se nos los coman los animales, ni tampoco lleguen a llegar alguna contaminación a ellos. ¿Sí? Pero esto es de la ciudad, no sabemos en qué manipulación le hacen. ¿Ya? ¿Esto están ya listos? Bueno. Quiero aclarar aquí, no hay que tratar de no calentar pues, mucho el agua. Pues mis manos ya están un poco curadas, pues ellas ya aguantan calor. Yo cojo las ollas así sin baja olla. Entonces, para que tengan eso en cuenta en casa, no vayan a calentar mucho el agua porque se pueden quemar. Pues mis manos ya están curadas, como las pueden ver. Entonces yo le metí la mano aquí caliente. Entonces aquí ya le estoy sacando la primera leche al coco. Ya se las voy a mostrar cómo quedó. La primera no hay que echarle mucha agua. Así la pueden ver cómo sale espesita. Esta es nuestra primera leche. ¿Listo? Mírenla aquí. La pueden ver. Miren, está cremosita. Esta es la primera y la vamos a reservar porque ya le vamos a decir qué vamos a hacer con esta. Guardamos esa primera leche, ¿no? Sí, la conservamos ahí. Ahorita le decimos qué vamos a hacer con eso. Entonces, aquí quedó este afrecho, pero aquí todavía tiene sustancia, por decirlo así. Entonces, lo vamos a devolver nuevamente a nuestra licuadora. Bueno, mientras que la compañera está haciendo el proceso del coco, por ejemplo, miren este que es el poleo. El poleo viene lleno de tierra, pero lleno de tierra. Si el poleo no lo lavamos bien, es lo que les estoy diciendo anterior, ¿sí? Vamos a comernos un poco de tierra, ¿sí? Entonces hay que lavarlo bien para que toda esa agua, si lo podemos meter un minutico en un agua que tengamos preparada de vinagre, mejor, para que desinfecte, porque esto sí tiene tierra bastante. Otro truquito, aquí tenemos nosotros, que es la matica que decían mis compañeras, este es el chillarán, ¿sí? Ustedes van a ver, estas hojitas se llama chillarán. Estas hojitas, este palito, este producto, tiene muchas semillas, demasiadas semillas. No boten la semilla. Sí saben que los productos cuando los hacen, no los hacen ni de la rama, ni de las hojas, sino que cuando los laboran, lo laboran de la semilla. En la semilla es donde tiene todo el sabor y el olor que le va a dar a esta comida. Entonces, no botemos esta semillita. Bueno, ahorita nosotros pasamos. Ahorita yo continúo con el ajo. Ajá. Aquí estoy pelando el ajo, que es parte también de nuestra preparación, de nuestro plato, el triple. El ajo es un condimento que utilizamos nosotros ancestralmente porque le ayuda a dar sabor a toda nuestra preparación, nuestras comidas. También puede ser cualquier clase de comidas, para el marisco, para las carnes, para todo, es un adobo súper importante. Igualmente, este ajo es bendito para un dolor. Cuando uno, antes en mi casa, cuando yo estaba pequeña, yo tenía dolor de estómago. Entonces, ¿qué hacía? Me comía un diente de ajo y eso me ayudaba a calmar el dolor de estómago. Muy bueno, bendito para eso. Y también, y ya saben que es parte de la preparación de cualquier plato de comida, sea de mariscos, de carne, de pollo, de lo que sea. Muy bueno. Y que no puede faltar en ningún plato, ¿vale? Sí, estamos, un aporte. Mi abuela decía que el objetivo de agregarles las hierbas de azotea, porque mi abuela decía que no solamente alimentaban el cuerpo, sino también sanaban el alma. Eran para curar el alma y alimentar el alma. Por lo menos mi abuela, tengo una anécdota de la albahaca negra. Aquí casi es muy difícil conseguirla. Y una vez fui a la galería de Santa Elena y pregunté por la dicha hierba. Y me dice el señor, le digo, señor, ¿tiene albahaca negra? Y me dice, no, porque yo no utilizo eso para la brujería. Yo le dije, no, señor, yo no la voy a utilizar para la brujería. O sea,
en nuestro territorio no era brujería, sino que existían, teníamos unas creencias, otras cosas, entonces éramos muy dados que el mal de ojo, que el espanto, que cosas así. Entonces mi abuela utilizaba la albahaca negra para alejar los malos espíritus, decía mi abuela, ¿sí? Entonces esa también se daba la utilización de la albahaca negra para eso. Decía mi abuela que no solamente cocinar era para alimentar el cuerpo, sino para enriquecer el alma, ¿sí? Y bueno, aquí ya vamos a pasar a sacarle pues la segunda leche a nuestro coco. Ya aquí le vamos a agregar una cantidad pues más grande de agua. Yo aquí más o menos le agregué unas 2 tazas de agua a nuestro afrecho que teníamos, porque ya le habíamos retirado la primera leche. Entonces bueno, voy a hacer el procedimiento. Los participantes deben estar ya al día con las diferentes recomendaciones que han venido las maestras haciendo, y están picando todo lo que es, todos los ingredientes, están aquí picando. Ya empezamos también a picar, sino que tenemos una sola tabla, la cebolla, que es otro ingrediente muy importante en nuestro plato, ¿cierto? Esta cebolla, no importa la forma que la piquen, hay personas que la pican muy delgadita, otras la pican un poco más gruesa. No importa de la parte, de la forma como usted la pique, es muy buena, y porque luego eso se cocina y ya se va perdiendo. Por ejemplo, yo la pico entre mediana y grande, pero no importa. Entonces, vale, vayan conectándose, sigan haciendo lo que nosotros estamos haciendo, que nos va a quedar esta preparación deliciosa. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos a preguntar a los participantes cómo van en casa, si están al día con nosotros, si están atrasados, preguntas, y bueno, le doy la palabra a Rey. Quería hablar un poco de lo que estaba diciendo Karen, la maestra Karen, con respecto de la anécdota, y esa anécdota en la plaza donde va a comprar una hierba medicinal de uso frecuente en nuestra cultura, y que las personas mestizas desculturicen nuestra forma de ser y lo pongan bajo sus propias palabras en términos de brujería, en términos de hacer cosas negativas con nuestras hierbas. Nosotros siempre, siempre nuestras abuelas y nuestros ancestros hacían cosas para curar diferentes males del cuerpo, alejar los malos espíritus. Así como hay cosas buenas, hay cosas malas. Entonces, la manera y la forma de ellos alejar todas estas malas energías era poniendo un poco un atado de albahaca negra detrás de la puerta. Esas son nuestras creencias, pero las personas de la ciudad siempre han tergiversado muchísimo la forma como nosotros tenemos de expresarnos en nuestra cultura. Y ellos, para ellos, las cosas que hace la cultura mestiza es lo correcto, pero las otras culturas es lo incorrecto. Entonces, nuestras creencias siempre han creído ellos que son negativas y son cosas del diablo y son cosas que no van de acuerdo a una sociedad, pero las que hacen ellos siempre van en la misma vía y son las correctas. Entonces, ahí la diferencia y la aceptación aceptar, valga la redundancia, aceptar la diferencia. Tú eres diferente y yo te acepto como eres. Nosotros somos una cultura que hemos tenido unas prácticas milenarias y aún las seguimos teniendo, pero la ciudad y las personas tergiversan esas prácticas y las comparan de una manera negativa. Así ha sido siempre, donde todo lo de la cultura afro ha sido invisibilizado, y no sería extraño que en la gastronomía trataran siempre de ocultar lo bueno y ponerlo como malo. Entonces, esa anécdota que cuenta Karen de pensar que con las hierbas se hacía brujería, no.
nuestros ancestros o nuestros antepasados fueron muy sabios y nos alimentaban y nos curaban con las hierbas. Entonces, con las hierbas que recolectaban de la selva, porque pues no tenían otra manera de hacerlo. Entonces, esta sabiduría hoy en día ha hecho que la cultura afro sea muchísimo más fuerte físicamente, por la manera como ellos tenían de curarnos y por la manera como tenían de alimentarnos. Borondo Culinario Virtual del Pacífico. Nos encontramos aquí en el restaurante Basilia. A la maestra Basilia, muchas gracias por este espacio que nos ha permitido tener estas capacitaciones de la Fundación de Escuela Taller de Cali. Maestras, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos realizado hasta el momento, que hemos picado, que hemos lavado. Exacto. Por ejemplo, tenemos la cebolla, que fue bien lavada, se picó. Ustedes la pueden picar, entre más fina, pues mejor, ¿no? Casi no se va a notar. Y dulce, que también está bien picado, las hierbas todas las picamos y las reunimos y las juntamos todas. En este momento estamos haciendo el ajo. Acuérdense que a veces todos no tenemos piedra, la piedrita, pero podemos coger un cuchillo, con el mismo cuchillo un diente de ajo y hacemos esto, ¿sí? Para que nuestro ajo nos quede bien finito. Y aquí no necesitamos ni golpear, sino que, mire cómo queda de finito, ¿ya? Esto hacemos con nuestro ajo. Y ya luego pasamos a hacer nuestro refrito. Pero en el momento vamos a sacar, en Buenaventura le llaman lija, lija, a este achote, lija, a este achote, ¿no? Entonces vamos a echarle aceite, vamos a echarle aceite a una paila bien sequita y todo. ¿Qué tanto de aceite, maestra? Dependiendo las ollas que vamos a cocinar, porque es que el aceite nos da la preparación de todas las ollas. En este caso, como los participantes tienen el mismo kit que estamos utilizando aquí, sería... ¿Qué? ¿No 100? ¿Estos son 100? Un pocillito, ¿no? Sí. Este frasquito saldrían 4 porciones para esto. Sí, lo partimos en 4 para sacar este poquito. Este tanto de aceite, aquí ya tengo pues una paila ya caliente. Vamos a agregar nuestro aceite. Hay que tener mucho cuidado con eso porque esto no hay que dejarlo pues mucho rato para que salga, ¿no? Nosotras como somos cocineras tradicionales, en mi casa están cancelados los colores. Este es nuestro color del diario, el achote. También nuestros indígenas utilizaban esta le llaman bija, ellos le llaman bija. Es un árbol y ella bota una vainita con unos chucitos y de ahí se obtiene ese producto. Nuestros indígenas también lo utilizan para ellos pintarse. Para decorarse. Ellos la cara, decorarse la cara, todo eso yo lo utilizo. Entonces aquí ya estamos haciendo pues nuestro aceite achotado, ya también tenemos nuestra piangua que ya la habíamos previamente picado, la habíamos lavado, aquí ya la tenemos cocinando, ya también tenemos procesado, mire, aquí quería mostrarles aquí nuestra primera leche. Si la pueden ver, es más espesa que esta, ¿sí? Al coco uno le puede sacar hasta 3 o hasta dependiendo la preparación que usted vaya a hacer. Yo en mi casa le saco hasta una tercera agua, dependiendo lo que voy a hacer. Por lo menos para hacer los sudados necesito pues más agüita. Yo no utilizo agua de la llave, sino que yo le saco una tercera agua y en esa agua yo hago mi sudado de pescado. Mire, aquí ya tenemos nuestro aceite listo. Como pueden ver, ya agregamos el aceite, agregamos el achote y ya lo tenemos listo, como lo pueden ver aquí. Lo voy a colocar aquí, está caliente, compañera. Entonces, en este aceite achotado, ya tiene su color, vamos a hacer nuestro refrito. Porque en nuestro territorio no hacemos guiso, hacemos refrito. Acá le llaman a la mezcla de pimentón, por decirlo así,
o de tomate, le llaman guiso. En nuestro territorio se les dice refrito. ¿Por qué? Porque va, la cebolla va refrita, como su nombre lo dice, va refrita. No, va, no la dejamos que se pone a cocinar en suficiente aceite para que ella se frite. Por eso hace que se conserve nuestro refrito, porque en nuestro territorio no había, como les conté al principio, no había métodos pues, de conservación. Y el hecho de refritar nuestra cebolla, porque por lo menos la cebolla ya tiende como a soltar como unos gases, como un olor peculiar que la identifica a ella, y eso hace, si nosotros hacemos guisos y no lo metemos a la nevera, ¿qué va a pasar? Se nos van a dañar. En cambio, este refrito que nosotros, los del Pacífico, preparamos, usted puede dejarlo afuera de la nevera y se le va a conservar. Obvio que necesita refrigeración, sí, pero se conserva más que un guiso, ¿sí? Tenemos preguntas de nuestros participantes. Carol Patricia, bienvenida. Muy buenas tardes. Prende tu cámara y tu micrófono, si quieres. Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Yo quería preguntarle a las maestras, lo que pasa es que la piangua le sale algo negro y entonces desconozco mucho qué debo hacer para seguir el proceso con ella. Estoy allí preguntándome por qué. Hola, Carol, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, eso de la piangua ya se te explicó. Hay que coger la piangua y se le escurre. Esa se lava bien, se le echa el limón, la sal, con eso la limpias. Primero la exprimes. Después que le exprimes, que bote esa agüita, ese caldito amarillo que ya tiene, que es lo que te hace que la preparación no te quede bien. Entonces, coges, la lavas, bien lavadita. Como acá no tenemos nosotros vinagre, entonces le echamos sal y limón. Con eso la terminamos de limpiar, la picamos y ya, ahora sí, después de picada, la llevamos a cocinar. Una cocción de más o menos unos 20 minutos. Con eso te queda perfecto. Pero eso negro, no te preocupes, esas cositas que ella le sale allí, esas son parte de la piangua del molusco, entonces eso no se lo retires, lávalo bien y te queda perfecta la preparación. En este momento solamente tenemos la piangua allí y algo más, ¿o solamente la piangua? Solamente la piangua, sí, señor. Ya tenemos la cocinando la piangua, ya sacamos nuestro aceite, nuestra leche. Entonces ya colocamos aquí una paila para proceder a hacer nuestro refrito. Sí. ¿Sí? ¿Qué es? ¿De qué se compone? De cebolla, de ají dulce, de la hierba, pero esta hierba tratemos porque si no se nos quema el refrito, ¿no? Lo que es el ajo y la hierba, si tú la pones en el mismo tiempo de la cebolla y el ají dulce, se te va a quemar. Para que él no se queme, primero lo coges y lo revuelves con el ají y la cebolla y lo pones a refritar. Cuando ya va a estar, es donde tú le aplicas el ajo y la hierba. Del resto no, porque si no, eso se nos quema feo. Bueno, esto sería, compañera, aquí le paso. Vamos a lavar nuestro tollo. Mire, ¿no? Nuestro tollo lo vamos a lavar con sal. Si tenemos vinagre, lavémoslos con vinagre y verá cómo ustedes van a ver ese sabor y esa textura que estos productos le dan a nuestros alimentos. Por ejemplo, aquí como no tenemos el vinagre, ya. Como no tenemos el vinagre, entonces estamos lavando con limón y sal. Pero este trabajo, digamos, este lavado lo tenemos que hacer de inmediato, porque si lo dejamos un tiempo, la comida se nos va a poner salada, se nos sala todo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, lavar, cuajar rápido, lo más rápido que se pueda. A lo que usted lo está lavando se le pone una cosa blanca, ¿no? Con la sal y el limón. Eso es el marisco, para que cuando tú cocines en tu casa,
la casa no se le quede fragantada, pues. Entonces esto, para esto es este proceso. Ya luego pasamos a hacer los cuadritos, ¿sí? Los cuadritos a picarlo. No lo vayan a hacer tan pequeño porque acuérdense que este tollo está fresco. Si lo hacemos muy pequeño se nos queda hecho nada, pues. Bueno, aquí cabe anotar que esta preparación de este tollo, el tollo también es una preparación muy corta, porque como está fresco, así sea fresco o ya ahumado, siempre la preparación del tollo es poca, no es mucho, porque si no se te vuelve todo como hebrudo, entonces no le sale bien la preparación. Por eso la preparación del tollo también es igual, es muy corta. Maestra, ¿cómo hace refrito? Bueno, aquí yo ya le retiré mis semillas al aceite. Tengo aquí mi paila. Lo primero que voy a agregar es la cebolla. Entonces aquí vamos a refritar, vamos a hacer un refrito. Entonces vamos a dejar la cebolla ahí que refrite. Y cuando ya nuestra cebolla ya haya refritado, luego lo segundo que le vamos a agregar aquí es nuestro ají dulce. Pero aquí nos falta todavía un poquito más nuestra cebolla. ¿Sí? Vamos ahí. Entonces aquí le vamos a agregar el ají dulce. Ají dulce. Y lo vamos a dejar ahí que refrite. Mientras tanto que esto pasa, que nuestro ají y nuestra cebolla se refrita, nuestra compañera va a hacer el procedimiento al camarón. Lavamos con agua y sal, ¿sí? Un truquito que yo les voy a enseñar cuando uno hace nuestra preparación para que estos camarones te queden crocantes, ¿sí? Que tú a veces te los vas a comer. Hay gente que dice no me gusta el camarón porque es muy tieso, no. Tú coges tu camarón y coges y pones agua, poquito de agua, le echas sal y vinagre y lo pones en la estufa a calentar. Y luego echas los camarones después de lavado, aquí está agua, antes de que ellos vayan a hervir, ellos se te van poniendo, se cambian de colores, se ponen coloradito. Te lo retiras porque acuérdate que el camarón crudo tiene demasiado agua. Y cuando tú vas a hacer una preparación, hay personas que dicen, ay no, pero es que se me llenó de agua el refrito, no me secó, no me quedó bien marinadito. Ese es el truco del camarón. Haciendo eso, tú haces tu guiso y después que ya esté, lo echas a tu guiso con coco y vas a ver que te va a quedar cremosito sin necesidad de que se te llene la paila de agua. Lo mismo el tollo. El tollo también lo ponemos un poquito para que nos bote el agua, porque como no es ahumado, él también te va a botar y haces el mismo proceso que haces con el camarón. Y vas a ver que te va a quedar, ustedes mismos dirán. Si tienen preguntas, las personas que están participando de esta clase magistral, pueden hacerlas, levantan la mano, les damos un espacio para que pregunten y las maestras pues les den su respuesta. Allí pueden mostrarnos la preparación en casa, cómo van cada uno de ustedes, que nos vayan mostrando, que prendan sus cámaras para ir viendo. Yo pienso que nosotros nos ha rendido, maestras, vamos un poquito rápido, nos ha rendido. Entonces hagamos un pequeño resumen de lo que se está haciendo en este momento. Karen. Bueno, entonces ya tenemos aquí la compañera
está haciendo el refrito, ya casi está prácticamente, ustedes ya lo ven, disculpe compañera maestra, entonces aquí ya tenemos el refrito y como está con el aceite achotado, mire cómo queda de bueno, bien, bien hermoso, todo rojito, riquito. Y acá en esta otra tenemos la piangua, que la estamos terminando de hacer su cocción para poderla retirar y seguir con los otros ingredientes que nos hacen falta. Entonces, quiero saber cómo van ustedes allá. Hay una pregunta de Karen. Karen, bienvenida, buena tarde. Sara, Sara. ¿Qué hacen con el tollo? Me dice Sara. El tollo es, vuelvo y le repito, Sara, ¿no? Sara, el tollo lo vamos a poner con poquito de agua y sal y limón a precocinar para que él te bote el agua. Mira, el tollo trae una cantidad de agua, entonces como para que no se nos dañe nuestro refrito y como decimos nosotros, nuestro sudado, entonces lo que hacemos es lo que te estoy diciendo, les digo a todas que hagan este proceso. Pónganlo a hervir un poquito con sal y vinagre y luego lo retiran y ahí es donde pasan a hacerlo en su cacerola con su refrito y su tollo. Y les va a quedar cremosito, sin agua, sin mucha agua. Quiero que miremos estos colores tan hermosos, esos son los colores de nuestro Pacífico, vea. Aquí coloqué mi aceite achotado, le retiré las semillas, ¿no? Porque es importante retirarle las semillas. Luego le incorporé al aceite achotado la cebolla, la dejé que fritara porque nosotros hacemos refrito, no se les olvide. Nosotros hacemos refrito, no guiso, hacemos refrito. Entonces luego que la cebolla refritó, le agregué nuestro ají dulce, ¿sí? Luego que se unieron esos dos, le agregué por último el ajo y nuestras hierbas de azotea. Yo espero que así como huele delicioso aquí, allá en sus casas también. Sí, entonces ya nuestro guiso ya va a estar para continuar con nuestras preparaciones. Rey, ¿cómo la ve, Rey? Rey, tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Como todos los días que desde que comenzó este programa, siempre estoy babeando con cada una de las preparaciones que hacen las maestras. Y aquí lo veo muy bien. Quiero aportar un poquitico a lo que dice Karen, la maestra Karen, sobre los colores. Y es que en África, la alegría del pueblo africano se ve reflejada en sus colores. La bandera de África tiene colores, el amarillo que representa la riqueza que los esclavistas robaron, el verde que es la majestuosidad del pueblo africano, el negro que hace representación, simbología a nuestra cultura, el rojo que es la sangre que derramaron nuestros africanos cuando fueron secuestrados y esclavizados y asesinados en el camino de África hacia Europa y hacia América. Entonces, todo África, todo el color que representan sus vestidos, que representan la gastronomía, todo eso es la alegría del pueblo africano, que a pesar de que hemos sufrido por muchísimos años, aún conservamos en nuestros conocimientos, aún conservamos en nuestra forma de ser, aún conservamos en nuestra gastronomía, en el caso de las mujeres que están cocinando allá, la alegría. Por eso nosotros somos tan alegres y cada que estamos haciendo una preparación de algún plato, pues estamos cantando,
evocando esos momentos alegres con nuestras familias, con todas las personas que nos rodean siempre. Entonces, eso de los colores es muy representativo y es muy diciente en nuestra cultura. Gracias, Rey. Si hay preguntas de los participantes, para que nos cuenten cómo van, queremos ver esa preparación. No, señora, no, no. Preguntan que si el refrito lleva sal. Correcto, el refrito se le echa sal, pero cuando nosotros no estamos haciendo esta preparación con el camarón, con el tollo, porque acuérdense lo que yo les decía atrás, que si nosotros lavamos con vinagre y sal, se va a penetrar. Si nosotros le echamos al refrito sal, cuando vamos a hacer esta preparación, a veces no lo lavamos bien y nos va a quedar salado. Es mejor que ustedes preparen y cuando ya al final, si le falta, al gusto le apliquen, ¿sí? Porque si le echamos al comienzo, wow, vamos a decir, me quedó salado, porque acuérdense que hay muchas personas que son hipertensas, son diabéticas, sufren de alguna enfermedad y la sal pues se la prohíben, ¿no? Entonces, para que esta persona lo puedan degustar mejor esta preparación. Yo al guiso, al refrito que realicé aquí, no le eché sal, porque como mis compañeras lavaron la piangua, el tollo con sal, entonces por eso no le agregué sal. Pero si usted en su casa desea agregarle sal, porque no lavó, no le gusta lavar la proteína con sal, solamente la lavó con limón, entonces puede agregarle la sal al refrito a gusto. Yo no lo hice porque acá lavamos la piangua y el tollo con sal. Y entonces luego nos va a quedar salado. Maestra, y no vamos a poder disfrutar de nuestra rica preparación, ¿sí? Preguntan que qué hacen con el comino. El comino también va en nuestro refrito. Pero nosotros en la cosa. Pero otra cosita que hay que aclarar, profe Care y mi compañera, que el comino, nosotros en la costa, ¿por dónde lo encontramos? En ningún lado, ¿no es cierto? Esto ya es agregado aquí en la ciudad, o dependiendo algunos territorios, porque no vamos a decir que en todos los territorios se usa el comino. Ya estos productos son agregados a nuestro gusto, a nuestro paladar, pues. Pero nosotros aquí, pues está el comino, lo vamos a agregar, pero muy poquito, pero no es de nuestro Pacífico. Bueno, voy a hacer una introducción aquí acerca del comino. Para nadie es un secreto que nosotros los negros fuimos llevados esclavos, ¿cierto? Entonces, el comino no es de nuestro territorio, sino que cuando nos llevaban de un lugar a otro, nosotros los negros nos hacíamos unos peinados, y ahí en esos peinados mi abuela le llamaba pucho. Son unas trenzas y van metidas. Entonces, sí, muchos de nuestros ancestros escondían ahí semilla, ¿sí? Y por eso en nuestro territorio introdujeron eso. Eso son especias, eso no va en nuestro territorio. Nosotros no cultivamos esto, ¿sí? Esto, como decía mi compañera y maestra Luceni, nos lo introdujeron a nuestro territorio en el intercambio cuando llegaron los españoles y todo eso, ¿sí? Nos extrajeron esas especias, como la canela y otras más, ¿sí? Pero usted le puede agregar comino a su gusto. Si usted está enseñado a cocinar con comino, puede agregarle a nuestro refrito, ¿sí? Pero no, que quede claro que el comino no es de nuestro territorio. Nosotros no lo cultivamos. Vamos a preparar nuestro arroz. Aquí lo estoy ya lavando, ya está prácticamente listo. Todo lavado, entonces para llevarlo. Este arroz nosotros lo preparamos, diga usted, yo lo preparo así. Primero coloco con el primer agua, lo escurro totalmente. Hay dos formas de hacer este arroz. Si usted quiere,
lo lava. También se puede hacer sofrito. Cuando el arroz es sofrito, no se puede lavar. Yo, para más o menos darle esa indicación, que es la común, la que todo el mundo hace, lo estoy lavando. Entonces, ya está lavado, ya está listo. Entonces, ahora le agrego la sal, el aceite y el coco, el agua del coco. Lo cocino con el agua del coco. No, Pailita. Ya cuando esté seco, le echo la primera, que es la espesa. Entonces, con esa me revienta. Eso es lo que vamos a hacer y espero que todos en la casa ya lo tengan así y estén haciendo ya su arroz. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo. Ya el tollo lo hemos bajado, ¿cierto? Sí, ya el tollo. Aquí tenemos nuestro tollo. Mírenlo cómo se coloca después de que ya no tiene agua. Lo vamos a retirar. Présteme su cucharón, mi reina. Lo vamos a retirar. El tollo, en este momento vamos a retirarlo. Mire, lo retiramos de esta paila. Y van a ver que el que no come marisco, con esta forma de preparar, lo va a comer. Porque le quita el marisco. ¿Sí? Que hay personas que no les gusta porque la boca, no cargan cepillo. Entonces no comen tollo por este motivo. O pescado, ¿no? Así se hace cuando lo hacemos en este... Acuérdense que la compañera Karen les dijo que también ahumado tiene otra textura. A uno les gusta fresco y a otro les gusta ahumado. Como decía ella, nuestros abuelos, empezando por la mía, hacía esta preparación. ¿Por qué motivo? Allá no había nevera, no había frío. Entonces, para que se conservara más nuestros pescados, lo hacían esta preparación. Deme esta. Bueno, acá también vamos con el arroz. Deme, leche de poquito. ¿Cierto? Ya está el arroz, ya tiene su leche, su agua de coco, que es la que le estoy echando ya. Ahora, el aceite también es adicional, si ustedes gustan. Por ejemplo, nosotros antiguamente en nuestra tierra usábamos solamente coco, el aceite no lo utilizábamos. Pero ahora, para que si ustedes gustan, opcional, yo le echo un chorrito de aceite, que igual le ayuda a dar más sabor y sobre todo brillo. Para eso es el aceite. ¿Qué tanto de aceite? No, aceite uno le puede echar, diga usted, yo le echo una... media cucharadita de esto, no mucho, porque se dice que el coco, el coco tiene grasa. Entonces, si le echamos mucha grasa, nos queda demasiado grasoso. Entonces, ahí quedó perfecto. Allí el arroz, entonces ya está colocado, ya tiene su sal. Entonces, ahí le esperamos que seque, ya cuando ya esté secando, porque todavía le falta un poco más de agua, entonces ahí le vamos a echar ya lo que es el zumo. Le echamos una parte del zumo del coco porque el resto lo dejamos para nosotras, las otras preparaciones como la piangua, el tollo o el camarón. Bueno, ¿con lo que está, mami? Dato curioso, mi abuela siempre nos hacía, lavábamos el arroz o lo que sea y le metíamos la medida para saber si estaba bien de agua, ¿sí? El coco trae muchas propiedades beneficiosas para la piel, el cabello. Y es medicinal. Sí, el coco trae muchas propiedades, por eso nosotros los negros tenemos una piel muy bonita, gracias al coco. Ahí le hice una propaganda al coco. Para el cabello es espectacular. Diga usted, uno como pelo afro, se hace un masaje en la cabeza de ese aceite de coco y queda espectacular. Igualmente para todo el cuerpo. Uno se echa todo el cuerpo y se hace masajes y le ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque uno antes lo usaba también como parte de nuestras cremas. No usábamos mucho las cremas. Entonces echábamos el coco o lo que era el afrecho, con eso nos limpiábamos y se nos ponía la piel, pero súper brillante y muy bonita. Muy bueno. Esos son otros aportes del coco y todos sus beneficios. Bueno.
Bueno, preguntas de los participantes que estén allá en casa preparando este delicioso plato que nos traen las maestras del Pacífico colombiano en este Borondo Culinario Virtual, hoy 2 de mayo. Vamos a ver quiénes están por allí conectados. Vamos a saludar a Paula. Paula nos quiere preguntar algo. Adelante, Paula. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola, Paula. Buenas bienvenida. Tardes. Buenas tardes. Gracias. Te escuchamos. Sí, muchas gracias a todos. Muy bonito el proceso de la enseñanza de las recetas. Excelente, porque sí, tuve curiosidad. No como mucha carne o comida de mar, justamente porque no sé prepararla y no sé cómo me vaya a sentar. Pero bueno, voy a la pregunta. Estoy haciendo el arroz, pero el arroz se hace primero con agua normal y luego se le añade el agua de coco. ¿Eso fue lo que entendí? No. Normalmente lo que le explicamos al principio, se sacan dos aguas al coco, dos o tres, la que tú guste. Entonces tú la vas a preparar con el agua del coco. Con esa agua, sin agua, o sea, agua de coco. Entonces, la dejas que no te quede como que la cantidad necesaria para que el arroz te quede bien. ¿Por qué no la misma cantidad? Porque luego le vas a echar el jugo del coco o el zumo, la leche del coco. Entonces, el arroz te tiene que quedar al secar, te tiene que quedar un poquito duro para cuando le eches el otro zumo del coco, entonces con eso se te termina de ablandar. Así va el coco. Perfecto. Maestra Lucenit. El camarón. Maestra Lucenit, ya veo que el camarón está listo, ¿cierto? Mire que no se demoró mucho tiempo, ¿no? De 1 a 2 minuticos. Este camarón, mire lo que ya queda. Aquí donde está este camarón, ya tú lo puedes, porque el camarón es muy, muy rápido para cocinar, ¿no? Mira, ya quedó marinado. Esto se llama marinar. Perfecto. ¿Sí? ¿Con qué lo marinamos? Con poquita sal. Si tenemos vinagre, le echamos una copita de vinagre, dependiendo la cantidad, ¿no? Y retiramos del agua. Si ¿Eso solamente lo calentamos con agua solamente o sí, con agua limón? Con agua limón, y o si no tienes limón, tienes vinagre, le echas una copita de vinagre y poquito sal. Y ya lo puedes comer, tú lo pruebas y te vas a dar cuenta la textura que queda el camarón. Ese es el secreto de nuestros camarones, para que no nos queden tiesos. O cauchudo. Eso quiere decir que en este plato hemos hecho algunos ingredientes precocidos. Precocidos. Antes de empezar a... La preparación. ¿Por qué lo hacemos? Este es el truco de nosotras las cocineras del Pacífico, del marisco, que a veces la persona prepara el camarón y dice que le queda muy aguado el guiso, el camarón te está botando el agua. Para que eso no nos suceda, hacemos este proceso. Perfecto. ¿Sí? Hacemos este proceso, lo mismo con el tollo, y la piangua pues la ponemos, mira, tremendos cosotes que teníamos, grandes, y mira cómo queda, donde tú lo puedes comer sin ningún problema. ¿Sí? Tenemos más preguntas. Pregunta Sara Arboleda. Bienvenida, Sara. Esta para las tostadas. Cuéntanos. Muy buenas tardes. Gracias, maestras, por todo este conocimiento. Yo quería preguntarles, ¿las hierbas de azotea debo picarlas e incorporarlas a mi refrito? Cuando ya va a estar el refrito. Porque si tú la preparas cuando echas la cebolla cruda y preparas cuando echas el ají dulce, te va a quemar el guiso. Donde te queda el guiso muy negro es porque se quema. O si le vas a echar tú el ajo, nuestro ajo, entonces se nos quema el refrito. No sé qué pasa, pero el ajo nos hace quemar los refritos y por eso pues se pierden las texturas o los colores, ¿no? Ya no son colores vivos sino colores negros, porque él nos ayuda a quemar. Ese es el truco de nuestro refrito. Maestra Karen Joana, hagamos un resumen de todo lo que hemos hecho, incluyendo la mezcla del refrito, lo que se picó, incluyendo lo del coco y los precocidos. Bueno,
El resumen, nosotros limpiamos nuestra piangua, la picamos, como ella tiende a ser un poco dura, entonces la pusimos a cocinar aproximadamente media hora o 20 minutos, ¿sí? Dependiendo pues el gusto de cada comensal. Hay personas que no les gusta demasiado blandita, hay otros que les gusta entre blandita y dura, entonces aquí la dejamos a término medio, ¿sí? Entonces lo mismo hicimos con nuestro tollo, lo lavamos con limón y sal, lo precocimos, lo escurrimos y aquí lo tenemos así. Aquí también hicimos lo mismo con nuestros camarones, ¿sí? Aquí estos camarones al inicio eran un color como grisazo, blanco. Como gris, sí. Y entonces aquí ya cambiaron de color, tienen otra tonalidad. Cuando el camarón se pone entre rosadito, así como lo vemos aquí todo hermoso, eso quiere decir que ya está ahí en su punto. Todavía no ha terminado la cocción, ¿sí? Pero le falta muy poco. El objetivo de hacer esto es para que cuando ya veamos a hacer nuestro guiso de camarón, sudadito. Nuestro sudado de camarón, perdón, no bote mucha agua, no nos quede agua en la preparación, ¿sí? Entonces, miren esa belleza de refrito que yo hice aquí. Estos son los colores de mi natural. Pacífico hermoso, mire. Entonces, les voy a contar un poquito para los que están perdidos allá en casa, que no vieron el paso a paso del refrito, les voy a contar qué yo hice aquí. Lo primero que cogí, allá en sus casas les llegó una bolsita con unas pepitas. Esas pepitas se llaman achote, ¿sí? Entonces, en un cuarto de aceite, yo coloqué en una paila, lo coloqué y luego le incorporé esas semillas. Y entonces esas semillas dieron este tono tan hermoso y ahí saqué mi aceite achotado. Luego procedí a retirarles las semillas, ¿sí? Ya tenía previamente picada mi cebolla, mi ají dulce, mi ajo, mi hierba de azotea. Como se dice, hice un mise en place, hice mi preparatorio, pues. Entonces ya luego que le retiré la semilla, incorporé la cebolla para que se sofriera. Nosotros hacemos refrito para que se fritara la cebolla, ¿sí? Cuando ya la cebolla estaba ya estaba cocida, le agregué el ají dulce, ¿sí? Lo dejé que se mezclaran entre ellos allí, charlaran y bueno. Y luego le agregué el ajo, porque como decía la compañera Lucení, si agregamos el ajo tiende como a quemarse más rápido. Será porque contiene azúcares, no sé, pero él siempre tiende como a caramelizarse y se quema. Entonces, por eso se lo agregamos de tercero, ¿sí? Y luego, cuando ya el ajo se haya incorporado con la cebolla y el ají dulce, le agregué las hierbas de azotea. ¿Qué hierbas de azotea le agregamos a ese refrito? Poleo, le agregamos orégano, le agregamos cimarrón, y la lavamos muy bien porque, como decía la maestra Lucení, ellas traen la tierra donde están sembradas, ¿sí? Entonces hay que lavarla muy bien para que nuestra preparación no vaya a tener un sabor a tierra. Y bueno, y la agregué de último y miren esa belleza. Así pude obtener mi refrito. Por ahí hacían una pregunta que si le agregaban sal. Yo a este refrito no le agregué sal porque mis compañeras aquí lavaron cada una de estas proteínas que ustedes ven aquí, la piangua, el tollo y el camarón, la lavaron con sal y limón para quitarles ese marisco, para mermarle un poquito el marisco, porque igual no se les va a quitar todo porque se llaman marisco, ¿sí? Entonces, no le agregué sal, porque cuando ya vamos a hacer la preparación, que le vamos a incorporar la leche de coco, la primera leche de coco que le sacamos al coco, le vamos a agregar la sal, ¿sí? Hasta aquí vamos, ¿sí? Y pues mi compañera pues hizo ya el arroz con coco, ella lo lavó con la segunda agua, la segunda leche de coco que yo le hice el proceso al coco, ella hizo el arroz, lo lavó. No hay que echarle agua de la llave al arroz. Con la segunda agua, que la que no es espesa, esta que vemos aquí que no es espesa, con esa agüita vamos a agregar, agregársela al arroz. Y ahí vamos a hacer el arroz. Le agregamos la sal. O sea, les voy a dar un truquito allí.
Yo cuando preparo en mi territorio, donde yo soy, el arroz de nosotros es blanco, así como está aquí. Así como ustedes lo ven ahí, blanco, ¿sí? En otros territorios, como para la región Caribe, el arroz de coco es oscuro. Bueno, aquí lo estamos haciendo blanco, ¿sí? Y aquí vamos a echar... Y hay que agregarle... Aquí le vamos a iniciar a echarle el otro poco de la leche del coco para que le quede más sabroso, más sabor a coco. Entonces, para que ustedes desde su hogar, entonces ya está el arroz seco, entonces le agregan la leche de coco, ¿sí? Y entonces le dan ya el sabor perfecto a lo que es el coco, el arroz con coco. Y luego, aquí también ya tengo mis plátanos listos. El plátano es opcional, ¿no? Si ustedes quieren, le colocan al plato plátano o si no, no. Yo, acá nosotros tenemos plátano, entonces un plátano maduro, dulce, que hace unas patacones bien ricas porque las hace agridulce. Entonces vamos a hacer lo que son los patacones. Como ven, ya el aceite está bien caliente. Tiene que estar el aceite caliente para que no se empape el plátano. Entonces aquí estamos haciendo nuestros patacones para nuestro arroz, nuestro triple. ¿Por qué el patacón? Nosotros somos costeños y los costeños nos gusta mucho el plátano. Entonces, plato que no lleve plátano y sobre todo marisco, no llega, no llena. Entonces siempre tiene que estar esta preparación del plátano para nuestra, acompañando nuestro plato, ¿sí? Entonces aquí está, aquí lo vamos volteando, mirando que el plátano nos quede bien, que no se nos vaya a cocinar apenas bien y que después lo podamos abrir o machacar para hacer las tostadas, los patacones, ¿sí? Pero es de esta forma que yo creo que ya todas las hacemos en la casa. Si ustedes no tienen el plátano allá en la casa, no importa. Así el plato también queda muy bien y muy rico. Pero acá sí se le incorporó el plátano. Bueno, espero que ustedes tengan y que me acompañen y que hagamos unos excelentes patacones. Preguntémosles a los participantes cómo van en casa, que nos muestren esas preparaciones, que nos muestren ese plato triple, cómo va, cómo avanza. Vamos a acercarnos por acá para ver cómo van cada uno de ustedes en su casa. Miramos allí a Sara, que nos tiene una pregunta. Sara, bienvenida, cuéntanos, ¿cómo vas? Hola, buenas. Muchas gracias pues por la clase, todo ha estado perfecto, pero tenía una duda. ¿Le echamos sal al arroz o lo dejamos sin sal? Hay que echarle sal, mami, al gusto, ¿no? Salsita al gusto, porque si lo dejas sin arroz, sin sal, eso no te queda. Eso es al gusto. Sal al gusto. Y te voy a regalar uno de mis secretos. Si gustas, le puedo agregar una pizquita de azúcar para que realce el sabor del coco. Perfecto. Por allí vemos a Franci, vemos a todas las personas que están allí. Vemos a Juan Carlos, a Carol, a Laura, a Paula, a Sara Joana Arboleda. Bueno, vemos a muchas personas que están haciendo sus preparativos de este triple. Y pienso que van muy bien, ¿no? Que nos muestren a ver cómo van esos platos. Ese delicioso plato. ¿Quién nos muestra cómo va el plato? No tengo. Activen la cámara. No sean tímidos. Eso, activen la cámara para mirar los platos. Eso, Juan Carlos. ¡Excelente! Ese refrito está muy bueno, Juan Carlos. Muy bien. Ya tiene el arroz listo también. Ajá. Y él hizo el arroz. Ahí está Adiela, vea. Adiela nos muestra. El arroz como el arroz de la costa atlántica. Sí. A ver, Adiela. Ese refrito está bueno. También está haciendo el arroz. Muy bien, ahí nos muestra Paula. ¡Wow! El de Paula está bien, tiene ya todo precocido, los ingredientes listos para el refrito, para mezclar, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más nos muestra? A ver. Sara María,
¿Cómo está Sara María y Franci? A Francia nos muestra allí la piangua. Uh-huh. Muy bien, ahí está haciendo el arroz también. Ahí está Sara María que nos muestra también el arroz, a ver. Ah, qué bien. Está muy bueno, se recibe muy bien. Muy bueno. Ajá. Genial, genial. Eso. Se han aprendido, ¿no? Sí, se nota que sí han aprendido bastante. Más que todo conocimiento, ¿no? Yo creo que vamos al día con ella. Si quiere, empezamos ya a preparar. ¿Qué nos hace falta para empezar ya a que esté el arroz, espacio, cierto? El espacio, tenemos dos boquillas. Ajá. Y pues es eléctrica, es muy lento. Me imagino que ellos allá van más rápido que nosotros porque deben de tener una estufa como claro, más. Con pero más yo vi que vamos, ¿no? Vamos como iguales. Sí. Entonces, ahora que ya estén las tostadas de plátano, procedemos a hacer ya la preparación de cada implemento. Implementamos ya para que sudemos cada producto. Otro truco que les voy a enseñar es que cuando uno está cocinando el arroz con el coco, porque a veces se nos corta y se nos hace a un lado el coco, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No lo tape, medio tapado, porque cuando hierva, todo no se quede en la tapa ni alrededor de la olla, sino dentro del arroz, entonces no se tapa. Ese es un truco que nosotros manejamos para que lo aprendan. Les comparto. Si tienen preguntas, los participantes pueden levantar la mano para darles... Aquí mismo cambio. Haga cada preparación. Para machacar los plátanos. Dígale que si le puede prestar su tabla. Bueno, y continuamos con este Borondo Culinario por el Pacífico Colombiano, un proyecto organizado por la Fundación Escuela Taller de Cali con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Les contaba que el objetivo pues de la escuela es asegurar la protección, valoración, fomento y salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial. Y por eso estamos realizando este proyecto que tiene tres propósitos puntuales. Explorar los efectos que está teniendo la pandemia en la cocina tradicional, comprender el valor agregado de la cocina afrocolombiana, cómo se configura eso de la cocina étnica, a partir de las estrategias que las maestras utilizan en la preparación de los platos. Y el tercer punto, conocer a fondo los modelos de negocio o emprendimientos de cara a la pandemia, cuáles son las estrategias que están siendo utilizadas y cómo pueden ser tomadas como referencia. Hoy nos encontramos con las maestras Luz del Carmen Quiñones, Karen Joana Montaño, Luz Enid Landazuri y Gladys Caicedo. Hemos estado ya cerca de... En 8 eventos, ayer tuvimos 6 y hoy hemos tenido 2 eventos. Y bueno, a lo largo de estos días hemos preparado atollado de pescado ahumado, encocado de langostinos, arroz endiablado y ahora estamos preparando un triple de tollo de piangua, tollo piangua y camarón. Excelente, excelente plato, maestras. Rey, ¿cómo la ha visto? Carecita, baje esa, mami, para que empiece. Hagas acá. Esa magia del Pacífico a través de sus platos, hay que decirle a las personas que están conectadas y que están haciendo esta preparación, que ellas entregan todo ese saber, todo ese conocimiento sin ninguna clase de prevención, con mucha confianza. Y esa misma confianza es la que nosotros... siempre pedimos cuando van a visitar nuestros platos, no a manera de ruego, sino a manera de que aporten también, porque la cultura del Pacífico siempre le ha aportado
muchísimo a este país. Nuestros ancestros, o este país se ha construido sobre los hombros de nuestros ancestros, pero aún así nos niegan y nos desconocen toda la cultura, tanto gastronómica como musical, religiosa, toda nos la han negado, el aporte que le ha dado la mano afro al desarrollo de este país. De eso la gastronomía ha sido uno de los pilares fundamentales para que la gastronomía del Pacífico, Colombia, conocida a través de la gastronomía del Pacífico, pero también esto ha sido negado y en ocasiones ha sido usufructuado por algunas personas que no son del Pacífico. Estas mujeres aún en todo eso siguen defendiendo el territorio a través de sus platos. Entonces esto es un llamado para las personas que nos están escuchando, que apoyen totalmente, no solamente en las muestras gastronómicas del Petronio, en todos los ámbitos sociales, culturales, gastronómicos. Las mujeres y los hombres del Pacífico están allá en el territorio, sufriendo, luchando, pero permaneciendo ahí y siempre arraigando su cultura, las tradiciones que nos fueron ligadas. Sabemos que África, hubo un secuestro masivo de África hace muchísimos años y una esclavización que aún hoy en día tiene a personas esclavas mentalmente. Entonces es un llamado para que las personas piensen un poquito más allá y vean que hay una cultura maravillosa, una cultura de mujeres divinas que sin ninguna clase de prevención dan a conocer sus secretos, dan a conocer sus conocimientos gastronómicos, independientemente de todo lo que ha sucedido en el pasado. Entonces, siempre decirles que nosotros somos una cultura maravillosa, llena de magia, llena de alegría, llena de cosas bonitas por mostrar, y las personas tienen que darse cuenta de eso, tienen que saber que hay otra parte de Colombia que es así, que allá hay que meterle la mano. Los políticos siempre hablan y no hacen nada por el Pacífico. Ellos tienen que saber que allá hay otra Colombia también, y esa otra Colombia hace parte de esta que hoy está luchando por derechos. Entonces, estas maravillosas mujeres, siempre lo he dicho en las presentaciones, dan a conocer sus secretos, conocimientos económicos, sin ninguna clase de prevención. Hoy hay que agradecerles a ellas, hay que agradecerles que han continuado con una cultura maravillosa y que aún están ahí sin ninguna clase de distingo, enseñando sus secretos. Un abrazo y un beso para ustedes, mujeres. Gracias, profe. Maestras preguntan que cuánto tiempo se debe de cocinar la piangua. En cuánto tiempo, dependiendo, como decía mi compañera, si tú tienes una pitadora, puedes ponerlo a pitar 1 o 2 minuticos para que ella esté más rápido. Y si no, lo pones unos 10 o 15, 20 minuticos, dependiendo como tú quieras que te quede más blanda, porque acuérdense que este molusco siempre es cauchudito, durito, entonces para que él quede en un tono, hay que hacer eso. Yo quiero resaltar algo muy importante de la piangua. Yo por lo menos le llamo a la piangua, le llamo el oro negro del Pacífico. ¿Por qué? ¿Sabe? Para obtener este fruto, a nosotras, las de territorio, nos toca horas ir a un manglar, clavarnos en un manglar para poder obtener este producto. Por eso yo personal le llamo el oro negro del Pacífico, porque para obtenerlo es un trabajo muy arduo y muy difícil, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo estaba con mi abuela,
nos íbamos para los manglares y salíamos tuquita de barro hasta el pelo. Y hay veces conseguíamos un canastico, medio, pero llegábamos contenta porque lo lográbamos, ¿sí? Este fruto del mar es algo muy valioso porque se lleva horas de esfuerzo y dedicación para poderlo tener y para poderlo llevar hasta ustedes. Así que en este momento yo hago un reconocimiento para aquellas mujeres que se dedican a la labor de, en mi tierra le llamamos conchar, o sea, sacar concha. Entonces, les quiero decir de que las admiro, yo también lo hice y es una labor muy dura, ¿sí? Entonces, les voy a comentar, vamos a empezar con las preparaciones de los platos. ¿Qué estoy yo haciendo aquí? Echando una parte de mi refrito y el coco, la leche del coco, para pasar a echar lo que es el camarón, cualquiera de esos productos que tenemos ahí. Miren lo que estoy haciendo, que nos cocine nuestro coco. Como me hizo falta un poquito de sal, le aplico. Acuérdense, la sal es al gusto, señor. Jóvenes, niñas, señoritas y adultos, ¿sí? Como se dice la palabra mayores. Entonces, miren lo que estoy haciendo, refritando en este momento, volviendo a cocinar lo que es nuestro coco. ¿Qué vamos a echar, profesora? El tollo, pasemos el tollo. ¿Sí? Miren qué cremosito está quedando. Esto es a lo natural. No tiene nada de químico, como ustedes pueden ver, comida sana y saludable. Esta preparación la hago con todos, ¿sí? Con todos. Por ejemplo, dejo que refrite un poco. ¿Qué hago aquí para que cocine el coco? Esta es la preparación. Entonces, aquí ya lo aplico el producto y lo mezclo, ¿sí? Poquito, ¿no? ¿Qué hago? Si quiero que me quede más, con más cremita, lo que hago es aplicarle un poquito más de leche, lo dejamos unos cuantos minutos y miren, miren esta textura, miren esta textura que tenemos aquí con nuestro tollo. Igualmente hacemos con nuestra piangua. Aquí yo voy a hacer camarón. No, la piangua, que es más durita para que la deje un poco más compañera. Camarón es más. Échale, hacemos. No, ese lo puedes echar y dejarlo un rato que te cocine, que es más durita, no hay problema. Aquí, amigo, van a hacer el molusco de la piangua. Piangua. Sí, hable. Yo no tengo. Ah. No es que Juan no puedo hablar. Ah. No me está. A ver, maestro. A ver, usted es televidente. Aquí vamos a hacer el otro molusco que es la piangua. Ya está el refrito, bien bueno, bien rico. Entonces le echamos la piangua. Pues si nos queda un poco seca, como nos está quedando, le agregamos un poquito más de coco para que nos quede más cremosito, más sustancioso. La piangua, como es un poco más dura, entonces la dejamos ahí que nos cocine un poquito para que nos quede más blanda, más fácil para nuestro paladar. Bueno. Entonces, sí, aquí está la piangua, ya casi está. Présteme el guiso, sí. Maestro, por favor. Le agregamos un poco más de guiso. Creo que me hizo falta un poquito más de guiso, entonces le echamos un poquito más de guiso para que nos quede muchísimo mejor, más cremosito, más suave. Entonces, aquí lo dejamos, aquí yo lo estoy revolviendo para que él se empape todo de este guiso tan espectacular, ¿vale?
Bueno, espero que en casa ustedes estén siguiendo la receta y todo les vaya quedando así perfectamente. Bueno, voy a echarle, esto ya es al gusto, ¿no? Le vamos a echar al tollo limoncito. Echémosle limón para que él te coja un saborcito. Como pueden ver, este tollo ya está, compañeros y compañeras. Este tollito ya lo tenemos listo. Esa es la que cocina. Ya tenemos el tollo, ahorita pasamos. Pásenme esa, profe Karen. Esta la hago yo, esta la hago yo. Sí. Entonces, pasa la profe Karen. Hagamos para allá nosotras. Deje que eso cocine. No, eso cocina, mami. Es la que cocina ahí, mi amor. Deja, si ya se una, entonces pasando en la otra mesa. Bueno, vamos a hacer la preparación de nuestro encocado de camarón. Entonces, yo voy a coger el resto de refrito que mis compañeras me dejaron aquí y lo voy a agregar aquí a la paila. La paila aquí. Ay, perdón. También le voy a agregar el resto de leche de coco. Aquí. Y vamos a dejar que esto se emulsione. Cuando yo estaba con mi abuela allá en Tumaco, no utilizábamos esos cucharones, sino cucharas de palo o de mate. Eso hacía que nuestra preparación tuviera más consistencia, se espesara más rápido. Porque nosotros no cocinamos con aditivos, nosotros cocinamos al natural. No utilizamos ni harina, ni espesante, no. Entonces mi abuela le dábamos con el cucharón de palo en la paila para que se espesara. Y cuando ya eso emulsionaba, le agregábamos el camarón. Entonces todavía no ha emulsionado nuestra preparación aquí. Entonces la vamos a dejar un ratico más para que ella se emulsione. Vamos a cambiar de... para que vean más rápido cómo es el procedimiento. ¿Sí? ¿Ya está? Bueno, aquí la piangua yo creo que ya terminó su cocción. Mírenla cómo está. Entonces aquí yo voy a esperar que eso me emulsione para poder agregar mis camarones. Voy a irle agregando la sal porque voy a retirarme por un momento el tapaboca para probar un poco si le hace falta sal. Sí, aquí me le hace falta un poco de sal. Entonces yo le voy a agregar una pizquita de sal. Como decía mi compañera, la sal es al gusto, ¿sí? La sal es al gusto, entonces, aquí. ¿Por qué no agrego mis camarones antes de que esto me emulsione? Como le habíamos dicho, el camarón está precocido. Y si lo agrego antes, se me va a poner gomoso. Entonces yo primero tengo que dejar que esto me emulsione, me espese, para poderle agregar aquí mis camarones. No lo vaya a agregar antes porque se le va a quedar gomoso como un chicle. Eso acá huele delicioso. Yo espero que allá en sus hogares también esté inundado y se quede impregnado estos olores del Pacífico, porque acá huele delicioso. Como pueden ver, ya está cogiendo como consistencia aquí. Miren, aquí ya está tomando cuerpo este refrito con nuestra leche de coco. Entonces, voy a proceder agregarle aquí mis camarones. ¿Sí? Ya está la... Y hay que revolverlo para que espese. Como no tenemos un cucharón de palo, si allá en sus casas ustedes tienen un cucharón de palo, es más fácil, la preparación se les va a hacer más fácil porque les va a espesar más rápido.
acá como no tengo, entonces se demora un poquito. Está quedando muy rico, muy delicioso se ve, huele espectacular. Ese aroma a pacífico, ese aroma es delicioso. Espero que en casita también los participantes estén igual, disfrutando de esos sabores. Si tienen preguntas pueden levantar la mano o hacerlas. Si se les ha quedado de pronto algún ingrediente faltante. Estas proteínas todas ya han sido salteadas, si se puede decir, con el refrito y con la leche de ya coco. Ya apague, carecita. No, me imagino que todos ya vamos igual, todos ya van en la misma instancia donde estamos nosotros acá. Le recordamos que estamos en el restaurante Basilia Valle Pacífico, en la ciudad de Cali, en el barrio Alameda. El agradecimiento a la maestra Basilia también que ha prestado este espacio para que podamos llevar esta capacitación a todas las personas que se han inscrito y que están participando de este plato espectacular. Bueno, aquí ya va terminando nuestra preparación de nuestros camarones. Lo vamos a dejar un ratico porque le eché una natica aquí que tenía de una leche de coco que tenía ahí. Entonces lo vamos a dejar un ratico que se cocine un poquito el coco, pero ya está. Aquí está nuestro sudado de camarones. Bueno, maestra, ¿qué sigue allí? Pues, ¿qué sigue? Emplatar. Que acá es que se usa la palabra de emplatar. Algo para nosotros nuevo, pero pues ya nos acostumbramos. Vamos a emplatar y pues darle gracias a los participantes, a las personas que están aquí con nosotros. Y como decía Rey, pacífico es música, es amor, hay que gozársela. Así estemos cocinando una tajada de plátano, para nosotros eso es sabor y el sabor es música para nosotros. Que eso queda delicioso. Allí tenemos de fondo musical al grupo Pura Sangre, al maestro Leudo acompañando esta clase magistral con estas maestras que nos han enseñado este maravilloso plato. Le invito a todos los participantes para que activen su cámara, nos muestren cómo les ha ido en casita preparando estos alimentos. Pues dígale que no tienen... A ver, Sara, Adiela, Paulo, Juan Carlos, Sara Joana, Francianelli, Carol, Elizabeth. Eso, ahí está Adiela con su delantal del borondo, qué bien. Oh, qué rico, qué bueno, qué bueno. Ahí está todo, eso. Ajá, está preparando la proteína, ¿no? Muy bien. Muy bien, Adiela, felicitaciones. ¿Qué más? A ver, ¿qué más que nos muestre, que nos prenda la cámara? ¿Qué más nos muestra su cámara en este borondo culinario virtual por el Pacífico? ¿Qué tal le quedó a Adiela? ¿Muy bueno? Está saboreando, ¿no? Espectacular. Eso, Paula. Muy bien, Paula. Paula tiene todo listo ya, vea. Ya va a emplatar, ¿no? Ajá, muy bien. Haciendo las tostadas, los camarones. Perfecto. Muy bien. Felicitaciones, Paula. ¿Qué más? A ver, Laura, que se anime, Laura. No, no mal porcionado. No hace el favor. Que nos muestren. Véalo ahí.
Excelente. El agradecimiento a todos los participantes que han estado allí pendientes y el agradecimiento para las maestras que nos dan esa sabiduría ancestral de los platos del Pacífico colombiano. Qué buen proyecto este que organiza la Fundación Escuela Taller. Chef Rey, cuénteme, ¿cómo ha visto este proyecto? ¿Cómo ha visto estas maestras a lo largo de estos días aquí en la ciudad de Cali? Maravilloso, han hecho estas maestras, estas mujeres bellas del Pacífico, esas mujeres que con su alegría y su forma de ser desparpajada nos han enseñado el viaje o ese borondo por los sabores del Pacífico colombiano. Gracias a ustedes, mujeres, por permitir conocer un poco del territorio a las personas que ya estamos allá, a las personas que de pronto no lo conocen. Entonces, gracias a ustedes por llevarnos a través de esos sabores, volver a nuestro Pacífico bello. Ha sido un programa maravilloso, la Escuela Taller se fajó un muy buen programa, OIM y USAID se han fajado un proyecto muy bonito. Hace mucho tiempo hemos venido presentando propuestas para que la gastronomía del Pacífico, para que la cultura gastronómica nuestra siga fortaleciéndose día a día. Y esta es una de esas propuestas que ha tenido eco en estas entidades que nos han ayudado a fortalecer y a mostrar todas esos saberes y esos sabores de las mujeres del Pacífico colombiano, que hoy en día, ahorita, como siempre lo he venido diciendo, simplemente lo dan y dicen, esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que nosotros plasmamos en nuestras, con nuestros sabores, disfrútenlo, se lo entregan así, con todo el amor del mundo. Entonces, maravilloso el proyecto, maravillosa la respuesta de la gente, las personas que han estado detrás de la organización, Isabel ha sido una mujer muy diligente, Julián, han sido personas que le han puesto la ficha a que esto salga adelante y que tenga una buena acogida. Gracias a ellos y gracias a todas las personas que han aportado un poco de su tiempo para estar hoy aquí en las sesiones anteriores, sacando tiempo para conocer un poco más del Pacífico a través de los sabores. Entonces, esperamos seguir continuando, esperamos poder seguir logrando hacer buenas cosas para que la cultura nuestra cada día sea muchísimo más fuerte. Esperamos poder materializar también esos proyectos que van en camino y poder lograr llevarles a las personas, a estas mujeres maravillosas, cosas muchísimo más concretas. Estamos trabajando y hay que hacerlo, y las mujeres del Pacífico siguen cocinando y hay que hacerlo, la vida continúa y hay que hacer las cosas. Entonces estamos trabajando para que sean más cosas bonitas para seguir mostrando sobre nuestra cultura. Entonces, gracias a la Escuela Taller, felicitaciones por ese maravilloso trabajo, gracias a USAID y a OIM por acoger estas ideas y materializarlas. Entonces, un abrazo para todos y que continúe la fiesta.
Bueno, muchas gracias a todos los participantes que han estado en esta clase magistral. Agradecimiento de manera a las maestras por estar aquí enseñándonos a todos sobre ese arte culinario del Pacífico colombiano. Nos despedimos y bueno, un mensaje de cada uno de ustedes para todos los participantes. Quiero darle las gracias a la Escuela Taller de Cali por esta oportunidad que nos da de darnos a conocer, y a todos ustedes que hicieron posible que esto se diera, a todas aquellas personas que cocinaron con nosotros desde allá, desde sus casas, muchas gracias. Maestra. Igualmente, muchas gracias para todos, sobre todo al taller, a la Escuela Taller de Cali, muchísimas gracias por esta participación, a la Fundación USAID, a la UN, muchas gracias a ustedes, a Isa, una excelente anfitriona, buena en todas. Sí, excelente, una niña muy activa, que siempre estuvo presente ahí para nosotros. A ustedes también, los de producción, muchísimas gracias. A Basilia por habernos prestado esta su sede, su restaurante. Muchas gracias. Y no, sinceramente espero que los de la casa, los que estuvieron con nosotros cocinando, espero que les haya quedado ese plato exquisito. Sinceramente que lo disfruten. Muchas gracias. Gracias, maestra Lucenit. Pues darle las gracias a producción, a todos ustedes, porque realmente sin ustedes esto no sería posible, ¿no? A ESAI, a la fundación, porque ellos, por ellos estamos aquí, y a Isa, que ha hecho un trabajo magnífico, que verdaderamente con su equipo han sacado este programa, y escuchen bien, con todo el problema que hemos tenido con esta pandemia, más esta marcha que estamos viviendo aquí en nuestro Cali, ¿sí? Y sin embargo, hizo todo lo posible ella, nos puso transporte. El chiste es que nosotros estamos aquí y fuera sido otra producción, lo aplaza. Pero mire, tan berraca, que hoy que dijeron que no a la reforma, nosotros estamos aquí. Muchas gracias a todos. Y gracias a las maestras que están conmigo y a los que también están desde su casa, que también sin ellos no sería posible esto también, ¿no? Agradecerles. Yo sí quiero preguntarles, ¿ustedes tienen algún restaurante en la ciudad de Cali, en algún sitio donde las pueden conseguir, algún teléfono donde las puedan localizar quienes están interesados? A ver, yo estoy ubicada en el barrio Marroquín 3. Yo en este momento estoy preparando comida desde mi casa, domicilios, a la gente también de mi barrio. Ha sido difícil en esos momentos de pandemia porque pues no hemos tenido pues el recurso suficiente, pero nosotras las del Pacífico somos berracas y nos las sacamos de donde sea. Y también se nos olvidó darle las gracias al profesor Rey, ¿no? Una cuñita ahí. Y yo soy ubicada, pues como ya le dije, en el barrio Marroquín, y mi número telefónico es 311-714-3679. Repitámoslo. 311-714-3679. Perfecto, maestra. Bueno, yo también cocino, como lo obvio. Sí, cocino desde mi casa, tenía un negocio, pero pues por la pandemia lo cerramos, pero igual estoy cocinando, cocino, hago la bebida del Pacífico, el arrechón, la crema de biche, todo eso, y tengo una pesquera, vendo también el pescado crudo. Y mi casa es en la 39 con primera, y mi pesquera se llama Greco. Yo tengo las imágenes, pero la tengo en mi celular, qué pena, y las tarjetas, no las pasé a tiempo. Entonces, mi teléfono para alguna cosa que necesiten, bien sea comidas preparadas, comidas crudas, como el pescado, el camarón, un parvón rojo, una pelada, lo que gusten, con mucho gusto, ese es 320-647-5762. 320-647-5762. Muchas gracias. A ver, yo también les digo, para nosotros somos 8 personas, fuera de mi familia,
En este momento la crisis ha sido dura para nosotros. Yo tenía dos negocios, dos restaurantes. En este momento, por la pandemia y por los valores que no estábamos sacándolos, me tocó cerrar mi negocio. Mi familia está desempleada porque ellos dependían de ese negocio. Estamos sacando pedidos desde la casa, pero ha sido muy difícil porque te piden en el norte, en el sur, y pues cuando hacemos una entrega no se pueden hacer ni dos ni tres, porque los lugares son muy lejos. Entonces, ha sido duro. Pero cuando uno está con Jehová Dios y nuestro Señor Jesús, todo es posible. Lo importante es la vida, que nosotros, lo más importante, tener vida y tener salud. Sepan que esta es una pandemia muy dura. He visto a muchos compañeros míos fallecer. Es duro, pero bueno, para adelante. Y decirles que muchas gracias. Y pues darles mi número en caso de tal. Nosotros hacíamos eventos, cubrimos eventos, bailarines, ¿sí? Con todas las leyes, como se llama, pues. Soy líder comunitaria de mi comuna hace 28 años y sí he visto el hambre en mis compañeros. Pero yo les digo, para adelante, porque mientras estemos vivos, no hay que mirar para atrás, sino para adelante. Ese es mi consejo. Y pues mi teléfono, 312-718-1703. Repitámoslo, maestra. 312-718-1703. Todo aquel que quiera un plato o que le cubramos una fiesta, aquí estamos presentes. Muchas gracias, feliz tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta preparación y por enseñarnos a todos los participantes y a nosotros aquí en la producción este maravilloso plato llamado triple de tollo, piangua y camarón. Les pido ahora a todos los participantes que pueden colocar allí en sus cámaras los diferentes platos. Mientras suena la música, estaremos tomando la foto respectiva para que ustedes allí puedan poner el plato que prepararon en la tarde de hoy, 2 de mayo. Un día importante porque afortunadamente esta reforma que nos iban a imponer se ha caído. Entonces, les agradecemos a todos los participantes por haber estado aquí en esta clase. Agradecemos a toda la producción de la Fundación Escuela Taller de Cali, a Isabel, a Julián, al chef Rey Guerrero, que ha estado allí atento y pendiente con todos las maestras y con todos los participantes. Muchas gracias por participar. Y en nombre de la producción de Integra Comunicaciones y de AXTV, les decimos muchas gracias. Que tengan un resto de día muy feliz. Y los dejamos con la agrupación Pura Sangre de Guapi, Leudo y Pascual, quienes están allí en cámara. Gracias a ustedes también por participar con esta Borondo Culinario Virtual por el Pacífico Colombiano. Muchas gracias, maestras. Gracias.